Dedicamos hoy al Señor que a los santos mártires Cristo y Corona este templo, sede de nuestra parroquia. Era muy necesario dirigir una nueva parroquia de Aragón. Las distancias, el número de habitantes, los muchos matrimonios jóvenes recientemente establecidos en nuestro barrio y el crecimiento de este con todo tipo de servicios exigían una nueva parroquia. Para esta, un nuevo templo, sencillo, digno y amplio. La parroquia fue elegida el 23 de enero de 2011 y nombrado párroco el reverendo don Miguel Ángel Caballero. Con él y su vicario parroquial, don Germán Jiménez, tenemos hoy el gozo de presentar este templo, sede de nuestra parroquia ya construido. Pero la construcción continúa, pues este templo debe ser signo de ese otro templo que somos nosotros, como nos dice el apóstol. Por eso queremos seguir construyendo una parroquia joven, verdadera familia, de puertas abiertas siempre a todos. Una parroquia participativa, comunicativa, comprometida con los desfavorecidos. Una parroquia viva y siempre alegre. El arquitecto don José Ángel Arquero, el abarcador don Miguel Pérez y el constructor don José Manuel López le hacen entrega de este templo, sus planas, sus llaves y el acta de esta dedicación. Lo hacen en nombre de todos los obreros que han participado en su construcción y de la comunidad parroquial reunida aquí en torno a Cristo y presidida por usted, pastor de nuestra diócesis, como sucesor de los apóstoles. Thank you.
Dios, Padre de misericordia, esté presente en esta casa de oración y con la gracia del Espíritu Santo purifique a quienes somos templos vivos para su gloria.
del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que habían hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día grande consagrado a nuestro Dios. No hagáis bueno ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, es un día santo, no estéis tristes. El pueblo se fue, comió, bebió y envió porciones, y organizó una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios, por el Espíritu. Palabra de Dios. Correcto, que habéis colaborado.
que hace tantos siglos con los mártires. Un rito bellísimo y de hondo significado cristológico y eclesiástico. Sabéis bien que desde antiguo se denomina iglesia a la comunidad de aquellos que son llamados, que son convocados por Dios para formar su pueblo. Llamados por Dios que dan una respuesta positiva a esa llamada, que acogen la llamada de Dios, que se dejan conducir por esa llamada de Dios, como si fuera un imán que nos atrae dulce y fuertemente al seno del reino de Dios, de la Iglesia, que anticipa el reino de Cristo. La Iglesia que es la comunidad de los redimidos, la comunidad de los que siguen al Cordero, la Iglesia que peregrina en este mundo y que extiende su reino como sacramento de unidad de todo el género humano. En la Iglesia todos somos uno, no importa la diferencia, y el color, y la raza, y las mentalidades, y las lenguas. Todos somos uno en Cristo. La Iglesia, que como un puñado de levadura, o como un granito de mostaza, guiada y animada por el Espíritu Santo, camina hacia la Jerusalén cristiana, hacia el cielo. La Iglesia, pueblo de Dios, que vive en la historia, la Iglesia que ya ha llegado a meta, la Iglesia que espera su definitiva unificación en el purgatorio para entrar en las bodas del Cordero, La Iglesia de Cristo, la Iglesia una, santa, católica y apostólica, el pueblo santo de Dios. Nuestra Santa Madre de la Iglesia, en la que nacemos, en la que somos alimentados, fortificados con los dones celestiales, y la que lleva a cabo la misión que Cristo confió a sus discípulos. Y por todo el mundo, salid, predicad el Evangelio, bautizad y enseñad a vivir como hijos de Dios. La Iglesia a la que nos incorporamos mediante el bautismo, que nos hace piedras vivas de un edificio espiritual, que nos convierte a cada uno de nosotros en templos de Dios, en templos del Espíritu Santo, templos de extraordinaria belleza, que no podemos describir la vida de la gracia del corazón del cristiano, porque somos santificados por Dios, porque somos consagrados, ungidos para su sacrificio, porque somos llamados a hacer de nuestras vidas un sacrificio. Eso hace el pueblo. Cada cristiano, en efecto, es hecho sacerdote de su propia existencia, sacerdote para ofrecer el culto de la propia vida, una vida santa en la que resplandezca, en la que brille la vida de cada cristiano, con un templo en la que brille la gloria de Dios. Pero llamamos también Iglesia al templo, al edificio, a la casa de familia en la que los cristianos nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para orar estrechamente unidos, para celebrar los sacramentos, para dar culto a Dios y para vivir de manera particular el misterio de la Eucaristía. Como los cristianos somos santificados en las aguas del bautismo y revestidos del Espíritu de Dios, transformados en templos de Dios que no pueden ser profanados por el pecado, por conductas contrarias a la propia recibida, de la misma manera, el templo, la iglesia, como edificio, es dedicada, consagrada a Dios. Elegimos esta iglesia parroquial y la dedicamos, la consagramos como un edificio para que, de modo exclusivo y permanente, se destine a congregar
altura de Dios y a celebrar nuestra existencia. Este espacio es lugar que la convertido así en casa de Dios. Para ello, seguimos esta antiquísima religión de la Iglesia, que con un rito solemne dedica este espacio, este templo, este lugar. El Evangelio que hemos programado nos habla de la destrucción del templo antiguo. Destruí este templo y en tres días lo volveré a edificar. Con Cristo da comienzo un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo en el modo de ver a Dios, de adorarle en espíritu y en verdad. El templo nuevo es Cristo. Y cada cristiano debe serlo igualmente, si es miembro de Cristo. Y es un sillar de ese templo que es el Señor. La adoración nueva de la que habla Jesús a la Samaritana es el sacrificio de la propia vida. No bastan los sacrificios que ofrecemos a Dios. No bastan las cosas que dediquen a Dios. No bastan las cosas que demos a Dios. No bastan las ofrendas. Cada cristiano, cada uno de los que estamos aquí, debe ofrecer su vida a Dios en servicio de los hermanos. El templo de Dios es el corazón de Cristo abierto en la cruz, que acoge a toda la humanidad y derrama su sangre y la purifica desde los tiempos de Adán, nuestro Padre, hasta el final de los tiempos. El pueblo de Dios, la humanidad que entra en el corazón de Cristo, que entra en el servicio de Cristo, que es purificada por el ajo y la sangre que brota abundantísimamente, como se coge en ese río que nace en el levante, en el oriente, al lado del templo, Cristo. El templo material debe ser imagen y signo del templo espiritual. La misión de esta iglesia nos debe sugerir el pensamiento de lo que debe ser el templo espiritual, de cómo cada uno de nosotros debe ser y comportarse como lugar de Dios, como tierra santa, como lugar sagrado. Y de ahí de las características del templo deben recordarnos las virtudes que deben adornar nuestra casa: la sencillez y a la vez la dignidad y la belleza, la sobriedad y ese como carácter solemne y misterioso del lugar que habita Dios. Esa atmósfera que nos habla del Señor, que eleva hacia el cielo y favorece el contacto con las cosas divinas. Lo comentábamos antes de comenzar. La iglesia, el templo, que hoy dedicamos al Señor, desde que entramos en él, nos invita a acercarnos a esa cruz que preside el templo, el sagrario, que será habitado por la presencia física del Señor. Una vez que consagremos a los sacerdotes, el lugar mismo nos invita a la oración, a la comunión. Se trata de un templo que hoy dedicamos al Señor, o de una iglesia parroquial, el lugar sagrado en que se reúne la comunidad cristiana, abierta a todo bien cristiano. Las puertas de cualquier iglesia nunca son puertas cerradas, son puertas para abrirlas y entrar. El lugar sagrado donde se reúne la comunidad cristiana, abierta a todo fiel cristiano, pero a la vez es casa, es hogar de una familia, de una comunidad concreta, con sus pastores propios. Por eso, al lado del obispo y junto a los sacerdotes encargados de la lectura espiritual pastoral de esta comunidad, hoy están los sacerdotes de la diócesis, los pastores de esta concreta porción del pueblo de Dios, que es la diócesis de Cuenca. Y está presente el obispo como sucesor de los apóstoles, para indicarnos que esta iglesia se construye, se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y sobre la piedra angular que es Cristo, representado por el altar. Lo hemos acercado como para purificarlo y para que pueda ser el lugar del sacrificio, más tarde.
comunidad universal que la Iglesia de Dios. Esa dimensión especial queda ratificada cuando ponemos el pie del altar a una reliquia, este santo, de aquellos que parte ya de la Iglesia triunfante han recibido la corona de la gloria. Reliquias de nuestro patrón mundial, reliquias de los santos del Creato, una plana y Fernando Sebastián, y Fernando Español, mártires. Las reliquias puestas en un bosquillo están ahí, delante de nosotros, esas adornadas de luces y de flores. Es la Iglesia terrestre, la Iglesia del cielo, que se asocia a la terrestre en cada uno de los actos que se celebrarán en este templo. El aspecto solemne y festivo del rito sagrado queda visibilizado por el traslado de las reliquias en manos de los sacerdotes, así como también en las blancas y ricas vestiduras de los ministros sagrados. Hemos comenzado nuestra celebración con una solemne procesión hasta esta iglesia parroquial, simbolizando la iglesia que peregrina en este mundo y se dirige a la iglesia celeste. Tras la entrega de las llaves a la iglesia del obispo, hemos entrado en el nuevo templo por primera vez. Y enseguida va a demostrar, a purificar nuestras almas, así como las paredes y a tratar de la iglesia. Todo está listo para que se entregue por primera vez el santo sacrificio de la iglesia. Por otro lado, purificar, por otro lado, limpio, por estar resplandeciente. Y a continuación, para la preparación de nuestra fe con el resto del credo, recurriremos a la intercesión de todos los santos y santas de Dios, de manera particular a la de los santos patrones y titulares de la Iglesia y otros santos de la diócesis. Después recordaremos a colectar las reliquias de los mártires como presencia continua de la intercesión de los santos, testimonio del favor a Dios hasta el momento. Pasaremos entonces al momento central de la dedicación del templo, la plegaria dedicatoria y la unción de la tarde y de las luces distribuidas por las paredes de la iglesia. El altar es el templo de la iglesia. Sobre él se renueva el fuerte el sacrificio de salvación, el misterio de la Pascua del Señor, su pasión y muerte que culmina la resurrección gloriosa. Por eso el altar es sujeto de nuestra particular religión y respeto. Como decía hace un momento, pondremos sobre luces y flores que lo adornen de belleza más, se cubrirá además con los manteles, porque el sacrificio que se ofrece es la de mesa en la que se contiene el manteles, sacrificio. El pueblo cristiano se alinea con el cuerpo y la sangre del Señor. Terminamos recordando las cuatro características de la primera comunidad cristiana, y por tanto, de toda comunidad que adorará al Señor Jesús. El templo de Dios, la iglesia de Dios, es lugar de la escucha de su palabra. Nos proclamamos las lecturas y la iglesia ha respondido con ese bellísimo canto, el salmo. Responde a la invitación de Dios, a la palabra de Dios, a la comunicación de Dios. La iglesia responde con esa acogiendo, custodiando, guardando. Es lugar de oración. Es lugar donde se reúne el pueblo cristiano para pedir por las necesidades de todos los hombres. Siempre están presentes en la Eucaristía las necesidades de los hombres, las físicas y las espirituales. El templo es lugar donde se parte el pan, casa de familia, donde nos sentamos todos juntos, sin distinciones. Dios, como en un hogar, padre, madre, abuelo, hijo, parientes, unidos, hogar en este mar del pan, común, el cuerpo de Cristo. La celebración eucarística, pero refiriendo al Padre del único sacrificio que hoy es, verdadera.
de los santos Víctor y Corona, hagan de esta iglesia que llamamos hoy, que le dedicamos al Señor, que haga de la iglesia que ella se reúne, el pueblo de Dios que en esta iglesia se reúne, de esta comunidad del tiempo de Jesús, una comunidad que escucha, que está abierta a Dios, una iglesia que ora, una iglesia que escucha su palabra con corazón siempre nuevo, una iglesia que celebra agradecida al Señor, estrecha en la unidad al misterio de la salvación, una iglesia que comparte con los pobres lo que ha recibido del Señor. Amén. Thank you.
que va a ser dedicado a tu nombre, sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano, reunido en la unidad, te adore con espíritu y verdad y te construya en la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Dios, santificador tu día de su iglesia. Celebramos tu nombre con alabanzas gloriosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarse para siempre, con rito solemne, esta casa de oración, en la cual te honra con amor, se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la iglesia a la que Cristo santificó con su sangre, para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como vida extensa por la integridad de la fe y madre fecunda por el poder del Espíritu. Es la Iglesia Santa, la línea elegida de Dios, cuyos sabimientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos, adheridos al tronco, son atraídos hacia abajo, al reino de los cielos. Es la Iglesia, feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo, construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús, la suprema piedra angular. Es la iglesia estrecha, la ciudad alojada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te dediques a impregnar con santificación celestial esta iglesia y este altar, para que sea de siempre un lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia dale las manchas a los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles, reunidos junto a este altar, celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza juntosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia. Los oprimidos alcancen la verdadera libertad. Y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
misterio de Cristo y la Iglesia.
Elevamos el incienso, un signo de la oración, el suave olor de Cristo, que se debe a la oración.
El templo se llena de suave olor, el olor de Cristo, el presente, en medio de su morada. Si piensa en la tarde como Cristo, si piensa en el pueblo, si piensa en los muros, si piensa en el turismo, en los que siguen la caridad, el signo que Dios está en medio de nosotros. En un tiempo oculta la presencia del Señor y al mismo tiempo la revela hacia la casa.
de la mesa, el de pueblo santo de Dios en Mendoza. Thank you.
siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en esta casa visible que hemos construido, donde reúnes y contenes y pesará esta familia que hay aquí peregrina, manifiestas y realizas de manera amplia el misterio de tu comunión con nosotros. En este lugar, Señor, tú vas edificando a aquel templo que somos nosotros, y así la iglesia extendida por toda la tierra crece unida como cuerpo de Cristo, hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, verdadera misión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en el templo de tu gloria, y con todos los ángeles te pedimos y te glorificamos diciendo: del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso
sus santas y veneradas manos, dando gracias, que bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. La paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestro
siempre con vosotros. Alejandro y Pérez. Thank you.
Podéis sentaros donde podáis.
Después el maestro de ceremonia dirá cómo podemos salir de la manera más fácil y más breve. Porque... Pues, las gracias, antes de empezar a leer así y sin leer, pues por llenar la iglesia. El primer día ojalá y la llenemos muchos más, todos los domingos. Ya a partir de mañana pues tendremos la misa aquí en la capilla subterránea a las 9:30 de la mañana. Desde ahí será la capilla subterránea y los fines de semana, sábado y domingo, pues será aquí en la central de la iglesia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Reza el Salmo 126. Gracias, Señor, por haber construido esta casa. Pero gracias también por estos albañiles buenos, buenísimos, que se han cansado construyendo este templo para tu gloria y para bien de las almas. Gracias por todos y cada uno de los que han participado en la construcción. Por la empresa con lugar, constructora encargada del proyecto, y con ella a todas las empresas, particularmente las de Tarancón, que han trabajado en esta obra. Electricistas, fontaneros, transportistas, grúas, vidrieros, ferrallas y tantos que sin duda cometo injusticia por no ser capaz de nombrarlos a todos. Gracias por los arquitectos que han redactado este hermoso proyecto y han dirigido con maestría la obra, don José Ángel Arquero y don Javier Arquero, nuestro aparejador don Miguel Ruiz Pérez, José Manuel López y su familia, Irene, Jesús, Pepe, Juanma, a Emiliano, que ha sido el todoterreno encargado de esta obra, y con él desde sus cimientos, a Casimiro y a todos y cada uno de los obreros. Gracias a mi obispo por encomendarme esta tarea, darme ánimos y apoyarme siempre. A la diócesis de Cuenca por apoyarnos siempre y en todo. Sin la iglesia diocesana hubiera sido imposible construir este templo. Gracias a mis compañeros sacerdotes, a Alberto, que me entregó el testigo y que me ha ayudado mucho en esta tarea, a Francisco por organizar toda la liturgia y mucho más, a Germán, compañero inseparable y vicario de nuestra parroquia, que no me ha dejado solo ni un momento y con el que siempre he podido contar para todo, a Miguel Ángel Solera, mucho por todo, a José Luis Abandón, otro tanto. Ellos, como curas de nuestro pueblo y de nuestro barrio, se han volcado. Gracias a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y a la parroquia de San Esteban de Cuenca, que ha colaborado con nosotros. Gracias a los compañeros del arciprestazgo. Gracias a los padres franciscanos y mercedarios. Gracias a don José Antonio Gómez Serrano. Y junto a los curas tiene que venir el sacristán. Gracias, primo Alberto, por ocuparte de tanto, diría yo, que prácticamente de todo. Verdaderamente, el cura puede faltar, pero sin sacristán esto no funciona. Ya lo veía yo de máximo en la parroquia de la Asunción, pero ahora lo veo en ti aquí conmigo. Gracias también a nuestras hermanas mercedarias de la caridad. Gracias, Joaquín, por organizar cuentas y libros sacramentales. Gracias, José Ramón Luna, por diseñar el cartel y el recuerdo. Gracias a todos los grupos parroquiales, catequistas, jóvenes, voluntarios de Cáritas, jóvenes organizadores de la misa de niños y la pastoral juvenil, familias, Divina Misericordia, grupo de limpieza y todos los que se han sumado a esta tarea para decentar la iglesia, grupo de oración de mayores,
consejo de pastoral, olimpiado de la paz, cursillos de cristiandad, hospitalidad de Lourdes, y a las hermandades Cristo del Amor y San Víctor y Santa Corona, que habéis participado y que habéis organizado todo desde nuestro consejo de pastoral. Al pueblo de nuestra parroquia, que está siempre y en todo, y hoy ha salido a conocer a cuantos os habéis querido unir a esta celebración. Gracias a todos, músicos y cantores. Gracias, Rafa, por haberte dejado guiar para dirigir a más de 100 personas. Gracias, monaguillos, sois geniales. A la hermandad de Santa Marta, a la hermandad de San Juan Evangelista y la de Jesús de Medinaceli, por tener sus imágenes. A la hermandad de Nuestra Señora de Ángeles, por su presencia. A Julián, por el abrazo a misa. Uno más, Jesús, viviendo. No te tenía contado, pero como te he visto, te digo. Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que habéis colaborado personal y económicamente. A todos los que habéis dado un donativo o una limosna, mayor o menor, conforme a vuestras posibilidades. Y que lo seguís haciendo, porque sabéis que esto va para largo. Y como sois parte, ponéis vuestra parte. A los que habéis regalado elementos litúrgicos de singular importancia, gracias, porque veo cómo el Evangelio siempre se cumple. Pedid y se os dará, y yo pido y vosotros me dais. Gracias a Nueva Plaza por concedernos el préstamo necesario. Con la ayuda de todos, estuviéramos pagando. Gracias a los mecenas ya habituales, a Finca Destacada, a la persona de don Francisco Cantarero, mi familia, a Incarcosa, la persona de don Emilio Oriente, y familia, todos sus hermanos, no solo por el vino y el jamón que ahora nos van a ofrecer en el salón de abajo. Todos lo vamos a caber, no sé si habrán traído jamón a dos, pero que pueda, pues que el reloj, bueno, eso de su casa pueda como pueda, es que yo pensaba que estábamos tantos. Por todo eso, pero por mucho más, por todo lo que tenéis por la iglesia. Gracias a don Gonzalo Domínguez por llevarnos todos los temas políticos de manera eficiente y desinteresada. Por último, doy las gracias al Ayuntamiento de Tarancón y a la persona de su alcaldesa, doña María Jesús Bonilla, por su colaboración. Al capitán de la Guardia Civil, por su presencia. El señor presidente de la Diputación Provincial, por el gesto de acompañarnos en esta fiesta tan importante para todos nosotros. Por último, permitidme dar las gracias a mi madre, que me aguanta y se aguanta, ya que con tanto lío no la he atendido como debía en días en que estaba enferma. Por amor a Cristo y a la Iglesia, ella ha ofrecido sus dolores. Seguid colaborando, por favor, seguid sintiéndoos parroquia. El templo de Dios sois vosotros. Gracias.
Ángel, muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias a don Francisco por vuestra integridad, por vuestra ceremonia que ha preciosa, que ha sido larga. Yo creo que ninguno nos arrepentiremos de haber participado en esta bellísima ceremonia de iniciación de esta iglesia parroquial de los santos Víctor y Corona, que Dios nos proteja y nos acompañe siempre.